partir del próximo lunes y hasta el mes de febrero se cortará la avenida del Arlanzón en el tramo paralelo al Estadio del Plantío. Tras retirar las cubiertas de los fondos, ahora toca el lateral que mira al río, donde está previsto construir un nuevo graderío. Hola, muy buenas tardes. Y el aeropuerto de Villafría retomará su actividad en 3 semanas. Air Nostrum fletará el primer vuelo a Barcelona con 100 plazas. Burgos estará conectada con la ciudad condal los lunes, los miércoles y los viernes con vuelos de ida y vuelta. La operación permitirá enlazar nuestra ciudad con 68 destinos más a través del aeropuerto del Prat. El ayuntamiento desembolsará 1.200.000 euros cada año. Durante el mes de junio, el acuartelamiento Diego Porcelos acogerá la recreación de un conflicto real. Se trata de la principal actividad de adiestramiento de la Fuerza Conjunta que se realizará en nuestro país este año. Tiene únicamente personal en los cuarteles generales hablando entre unos y otros. Y, sin embargo, vamos a ser hasta 1.300 personas trabajando en 5 localidades diferentes. Y este sábado el Museo de la Evolución Humana acogerá la segunda edición del desafío ASTI Robotics, una competición que juntará a 250 estudiantes con dotes de robótica. Tendrán que superar 12 exigentes pruebas diseñadas por la empresa ASTI. Estamos alfabetizando a las nuevas generaciones en el lenguaje que es clave en el siglo XXI, que es el de la programación, y estamos creando un contexto en el que alumnos desde tercero de secundaria hasta la universidad van a crear sus propios robots, los construyen, los prototipan. En deportes, el atleta Joel Aubeso buscará este sábado en el Campeonato de España de Trail una medalla que ratifique su gran estado de forma. De lograr la victoria, el corredor obtendría automáticamente una plaza para el Europeo de Macedonia. Y en el tiempo, mañana habrá una subida de las temperaturas con valores que pueden llegar hasta los 24 grados en el norte. Sin embargo, por la noche llegará un frente que traerá chubascos y bajada de los termómetros. Comenzamos. La Feria Taurina de San Pedro contará este año con una amplia representación burgalesa. Tal y como había anunciado la empresa Tauro Emoción, estarán Morenito de Aranda, José Ignacio Ramos, el rejoneador Óscar Borjas y la ganadería de Bañuelos. La principal novedad es la incorporación de Roca Rey el sábado 30 de junio. Ya conocemos los carteles para la próxima Feria Taurina. Arrancará el día de San Pedro con Curro Díaz, Cayetano y Manzanares. El sábado 30 habrá toros de Antonio Bañuelos para los diestros, Castella, Morenito de Aranda y para el peruano Roca Rey. También estará presente este año la ganadería de Victorino Martín. Será el domingo 1 de julio con la vuelta a los ruedos de José Ignacio Ramos. El lunes, Padilla, El Fandi y López Simón. Y finalizará el martes con una corrida de rejones en la que no faltará el burgués galés Óscar Borjas. La presentación oficial del cartel será en el transcurso de una gala mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Fórum Evolución. Por otro lado, el ayuntamiento aprovechará el Día de la Bici que organiza Proyecto Hombre el próximo domingo para potenciar la movilidad sostenible. Van a repartir 4.000 bolsas promocionales y también folletos informativos. La finalidad de todas estas actuaciones de sensibilización, sí, pero sobre todo para hacer partícipes a los ciudadanos en las acciones definitivas del plan de movilidad. Este evento afectará al servicio de autobuses urbanos. 14 líneas se verán obligadas a modificar su recorrido, mientras que la número 13, la que va de Gamonal al Hospital Universitario, quedará suspendida desde las 11:30 de la mañana y hasta el final de la carrera. Y el aeropuerto de Villafría retomará su actividad comercial el próximo 1 de junio. En esa fecha, Air Nostrum fletará el primer vuelo a Barcelona con 100 plazas. Burgos estará conectada con la ciudad condal los lunes, miércoles y viernes con vuelos de ida y vuelta a partir de 126 euros y con una oferta especial de 98 euros hasta el 31 de mayo. La operación permitirá enlazar nuestra ciudad con 68 destinos más a través del aeropuerto del Prat. El ayuntamiento, que desembolsará 1.200.000 euros cada año, ha firmado esta mañana un convenio con la aerolínea hasta 2020. Importante la capacidad del avión, importante que tengamos cubierta toda la semana, pero tan importante como eso es poder ir a distintos lugares del mundo a través del Aeropuerto Internacional de Barcelona. La idea es recuperar el tráfico
en el primer ejercicio y nos moveríamos en una banda de 9-10 mil pasajeros en el mejor de los casos, en términos anuales corridos. No estoy adquiriendo un compromiso, estoy describiendo una expectativa. Y las obras de remodelación del plantío adquieren velocidad de crucero. Tras retirar las cubiertas de los fondos, le toca el turno al lateral que mira al río. A partir del próximo lunes y hasta el mes de febrero, se cortará la avenida del Arlanzón en el tramo paralelo al estadio para proceder a su demolición y construir un nuevo graderío. Una vez que la competición de Segunda B afronta su recta final, las obras de remodelación del Estadio Municipal del Plantío van adquiriendo mayor relieve. Y atención, porque a partir del próximo lunes, 14 de mayo, se va a producir un corte al tráfico rodado en la avenida del Arlanzón, en el tramo que discurre en paralelo al estadio, entre las calles Cruz Roja y La Chopera. Será un corte que también afectará a los peatones que circulen por la zona, con el fin de poder acometer la demolición de todo el lateral, cuyas obras ya han comenzado por el interior del campo. También las máquinas están trabajando en la demolición de los antiguos negocios que estaban ubicados en los bajos del fondo norte. La idea es que el grueso de las obras se pueda desarrollar durante el verano, aprovechando el parón de las competiciones, y que puedan estar totalmente concluidas en el mes de febrero del próximo año. Los funcionarios de prisiones han vuelto a concentrarse esta mañana a las puertas del centro penitenciario para reclamar la equiparación salarial. Los sindicatos aseguran que por ocupar el mismo puesto de trabajo con idénticas funciones se está cobrando diferente sueldo dependiendo del centro penitenciario en el que se esté destinado. Los sindicatos también añaden que la situación de las prisiones es de decadencia total y absoluta y critican la negativa del gobierno a abrir una negociación para acabar con esta política de abandono. También los jueces y fiscales se han concentrado esta mañana en las puertas de los juzgados por el exceso en la carga de trabajo y para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo. Este es el último paro parcial convocado como preludio de la huelga fijada para el próximo jueves 22 de mayo. Durante el mes de junio, el acuartelamiento Diego Porcelos acogerá un ejercicio militar que recrea un conflicto real. Se trata de la principal actividad de adiestramiento de la Fuerza Conjunta que se realizará en nuestro país durante este año. Hoy se han reunido en Burgos los jefes de mando de operaciones para ultimar los detalles de esta intervención. Esto es un caza moderno. Son los mandos nacionales, componentes de tierra, mar, aire, operaciones especiales y ciberataque. Están estudiando los detalles del ejercicio JFX MOPEX 18, que se desarrollará a lo largo del mes de junio. Su objetivo es comprobar la capacidad de operación en un escenario real. Demostrar que somos capaces de coordinar, de sincronizar a los mandos componentes, de forma que todos los que estamos aquí en esta mesa, de forma conjunta, cumplamos la misión. Nos hablemos bien, nos entendamos bien, aunque a lo mejor no se lo crean, nuestros lenguajes son ligeramente diferentes, depende de que estemos hablando del medio aéreo o del medio naval. El ejercicio recrea una situación real en la que intervendrán 1.300 efectivos distribuidos en 5 localidades españolas. Por eso, la coordinación que se realizará desde aquí es la clave. Con este ejercicio culmina el trabajo de coordinación que se inició en el año 2005. Su resultado será evaluado y servirá de base para futuras mejoras en el ejército español. Que alguien nos evalúe, alguien nos saque los defectos, alguien nos diga esto se puede hacer así o se puede hacer de otra manera. Porque cuando llega nuestra hora de actuar, que siempre esperamos que no llegue nunca, pero cuando llega nuestra hora de actuar no podemos permitirnos el fallo. Una operación que tendrá de base la División San Marcial de Burgos y que es la principal actividad de adiestramiento que se realizará en nuestro país este año. Y el Ministerio de Fomento ha realizado esta mañana un simulacro de incidente en el túnel de Peña María, en el condado de Treviño. Su objetivo era verificar el plan de autoprotección del túnel y comprobar la coordinación entre los centros de Burgos y Álava.
Un accidente simulado en el túnel de Peña María, en el kilómetro 335 de la A1, ha cortado el tráfico durante 30 minutos en sentido Burgos-Vitoria. El objetivo de este simulacro ha sido verificar que las instalaciones detectaban el incidente, que se ponían en contacto con el centro de control y que este daba aviso a los servicios de emergencias lo antes posible. Esto permitirá conocer el tiempo de respuesta, en este caso de los bomberos, para comprobar si el protocolo de actuación ante este tipo de incidentes es el correcto. Y este cartel que ven ahora mismo en imágenes es el que da la bienvenida a la provincia de Burgos para aquellos que vienen del País Vasco y de Francia, pintadas que, como ven, ningún bien nos hace y que están desde hace tiempo. Estos carteles se colocaron en los años 60 para dar la bienvenida, pero hoy en día se encuentran en un lamentable estado de conservación. La Consejería de Economía y Hacienda ha abierto hoy 11 oficinas en la provincia de Burgos para ayudar a los burgaleses a elaborar su declaración de la renta. El servicio es gratuito y estará operativo hasta el próximo 2 de julio. Para acceder a él, tan solo es necesario solicitar cita previa a través de estas oficinas rurales. En ellas se presentaron el año pasado más de 4.600 declaraciones del IRPF en Burgos. Por cierto, que 20 organizaciones sociales de Burgos se han unido en la campaña Renta Terapia. Es una iniciativa en la que nos animan a marcar la X solidaria en la casilla de la renta. Nuestra provincia es la que más destina a estos fines de toda la región. Más del 60% de los contribuyentes marcan esa X, pero aún así todavía hay más de un 20% que no colabora con ningún fin. Por eso nos recuerdan que esta casilla es compatible con la de la Iglesia Católica y no supone coste adicional para el contribuyente. Por favor, ¿qué hacemos mal para que un 23% de los burgaleses que declaran no pongan ninguna X de las dos? O sea, algo hacemos mal. Ayudadnos para que esto cambie. Somos la provincia con mayor recaudación, pero tenemos que ser todavía más. Y esta mañana la Asociación de Afectados de ELA ha entregado en el Congreso de los Diputados las más de 620.000 firmas de españoles que apoyan la investigación de esta enfermedad. Soy del equipo de Jesús Gómez, el equipo de los luchadores, y estaré con él en Madrid para que se investigue sobre la ELA en el Congreso de los Diputados. ¡Opa, Jesús! El estudio desarrollado por el Instituto de Neurociencias de Alicante ha logrado paralizar la ELA en animales. La siguiente fase, que es ensayarlo en humanos, está paralizada por una inversión de solo 492.000 euros. Este ensayo es la única esperanza para los afectados de ELA, que ven cómo cada día sus músculos van dejando de funcionar. Y este sábado el Museo de la Evolución Humana acogerá la segunda edición del desafío ASTI Robotics, una competición que juntará a los estudiantes con mayores dotes de robótica de toda España. 250 participantes de 45 equipos diferentes tendrán que superar 12 exigentes pruebas con los robots que ellos mismos han diseñado y construido. De Burgos, una empresa referente. El desafío ASTIC Robotics contará en su segunda edición con dos categorías de estudiantes hasta bachillerato y universitario de másters de robótica y makers. Sus robots tendrán que superar las pruebas más exigentes. En desafíos reales que van a permitir evaluar sus capacidades y conocimientos en este contexto de la industria 4.0. Vais a poder ver cómo estos estudiantes resuelven desafíos asociados a lo que son retos reales de esta industria, como es la colaboración hombre-máquina, robots, etcétera. En total llegan a la final 250 participantes divididos en 45 equipos formados por talentos de Castilla y León, Madrid, Galicia y Cantabria. Un desafío que espera la asistencia de 1.500 personas en el Museo de la Evolución Humana. El jurado estará formado por 12 profesionales que serán los encargados de otorgar los premios. Kits de robótica, tanto para ellos como para los centros educativos, además de que ofreceremos a los alumnos de segunda categoría, que son los universitarios y los alumnos más mayores, la posibilidad de becas y prácticas remuneradas en ASTI Mobile Robotics. El desafío ASTIC Robotics reservará un espacio para los más pequeños con una liguilla para niños con altas capacidades, los futuros talentos que responderán a las necesidades inminentes de la industria 4.0. 5 millones de puestos de trabajo se van a robotizar y
que se van a generar nuevos puestos de trabajo, como son entrenadores, desarrolladores de robots. El evento se desarrollará este sábado a partir de las 10 de la mañana y consolidará a Burgos como capital de la robótica móvil. Y Aranda de Duero celebrará su noche de ronda el próximo sábado 19 de mayo para celebrar el Día Internacional de los Museos. Desde las 12 del mediodía, la Villa Ribereña se convertirá en un gran escenario cultural con actividades para todas las edades, desde conciertos, talleres, espectáculos de fuego o catas de vino. Y es que a esta gran fiesta se han sumado desde los museos, las bodegas subterráneas, hasta los establecimientos hosteleros, con el fin de que sea una noche redonda. La semana de trabajo en San Pablo es mucho más tranquila una vez conseguido el objetivo de la salvación. Ahora los azulones tienen la mente puesta en el partido ante el Herbalife Gran Canaria. Un día especial para Alex López. Respirar, descansar, pero sobre todo disfrutar. Es lo que le queda por delante al San Pablo en la Liga ACB. Los jugadores están más relajados después de lograr la salvación ante Zaragoza. Ha sido un año complicado, sobre todo en los inicios, tanto de la primera vuelta como de la segunda. Fueron una serie de partidos que, bueno, que no pudimos ganar y bueno, sí que se hizo un poco largo, pero bueno, ahora con la tranquilidad del trabajo bien hecho e intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Habla el escolta tinerfeño Alex López, espectacular en defensa durante todo el campeonato, un rendimiento que le ha valido la renovación por 3 temporadas más en el club azulón. Sí que es verdad que el ACB, los escoltas, incluso algunos bases a los que me ha tocado defender, bueno, son muy anotadores, ¿no? Son pues las estrellas de los equipos. Me encuentro cómodo cualquier momento que estoy en pista. El sábado visita el Coliseum Herbalife Gran Canaria, un partido de sensaciones encontradas para el jugador chicharrero. Cuando volví allí, ¿no? Volver a la ciudad, la verdad que ver a ex compañeros, sobre todo de entrenadores y tal, fue bonito, pero bueno, ahora nosotros tenemos que seguir a la nuestra, ellos tienen sus propios objetivos, nosotros vamos a intentar ganar y para ello tenemos que hacer una buena semana de trabajo, tenemos que hacer un trabajo muy completo durante el partido, es un equipo muy, muy duro y bueno, no hay amigos el sábado de intentar ganar. Ya que Alex no volverá a las islas, serán las islas las que tengan que venir a ver a Alex. Y hoy, precisamente hace unas horas, se ha hecho oficial que Alex López seguirá siendo uno de los pilares del futuro proyecto del San Pablo Burgos. El club ha confirmado la renovación del escolta canario para las 3 próximas temporadas, en la que supone una apuesta clara por el medio plazo. El tinerfeño se une de esta manera a Schreiner, Barrera y Husky como jugadores con contrato en vigor con el conjunto azulón, que no descarta además anunciar más renovaciones en los próximos días. Estoy, la verdad, muy, muy contento desde que, bueno, desde que llevamos hablando con eso, con Albano y mi agente. La verdad que estoy muy contento, muy ilusionado de la predisposición del club que ha tenido hacia mí. Y bueno, ha sido, creo que, bastante fácil llegar a un entendimiento. Y bueno, eso que estoy encantado de poder seguir formando parte del club e intentar seguir creciendo a medida que lo hace el club en ACB. En fútbol, cada vez queda menos para el decisivo Mirandés Guernica. Los rojillos pueden proclamarse campeones de grupo y jugar la eliminatoria directa de ascenso. La ilusión, la responsabilidad y los nervios se juntan en un equipo motivado por conseguir el objetivo. Miranda sigue descontando las horas para que llegue el ansiado partido en el que título y playoff están en juego. En el vestuario no niegan que se llega en una situación casi idílica, pero también tienen los pies en el suelo, saben que no todo está hecho y que tienen que seguir trabajando igual hasta el día del encuentro. Sí que es cierto que tenemos una posición privilegiada, que todos hubiéramos firmado a principio de temporada, que estamos muy ilusionados, pero que hay que ser realistas y podemos quedar hasta cuartos, así que lo que tenemos que hacer es preparar bien la semana, los entrenos
y jugar el partido el domingo. No hay que jugar el partido ni mañana ni pasado, hay que jugar el partido el día que toque. En la plantilla hay jugadores de experiencia y que saben lo que es disputar duelos de este nivel, como Diego Cervero. El doctor del gol tiene claro que en este tipo de envites los nervios siguen estando presentes a pesar de los años que lleva en el mundo del fútbol. Soy un tío con experiencia, veterano en esto del fútbol, pero los nervios siempre se tienen, ¿no? Esto es como el amor, ¿no? De vez en cuando, cuando hay el aniversario o algo de eso, que le vas a hacer el regalo a la chavala, pues te pones un poco nervioso. Pues esto es lo mismo. Tienes ganas, sé que tienes que seguir con la rutina, pero cuando llega el partido, pues sí que tienes ese hormigueo, esas ganas. Y bueno, pues un poco de nervios sí que hay, pero lo que hay que hacer es centrarse, visualizar, ¿no? Lo que llaman ahora focus del partido, de tus acciones. Anduba lucirá el ambiente de gala. Todas las entradas están vendidas y desde el club se ha hecho un llamamiento a los abonados que hayan retirado invitaciones y no vayan a acudir al choque para que se acerquen a la tienda con el fin de redistribuirlas adecuadamente entre personas en lista de espera. Entonces, En rugby, el Hugo Colina Clinic intenta trabajar con normalidad de cara al envite del domingo en el que se puede conseguir el sueño del ascenso. El equipo está tranquilo, concienciado y es sabedor de que no se puede fiar, ya que la ventaja obtenida en Sevilla es mínima. La ilusión por el sueño del ascenso se va notando en el Hugo Colina Clinic según van cayendo las hojas del calendario y se acerca el duelo ante Ciencias. En el equipo saben que tienen una pequeña ventaja por la victoria en la Cartuja, pero que la eliminatoria está prácticamente igualada. Evidentemente, nosotros tenemos ahí el punto de que hemos ganado, tenemos esa ventaja sobre todo moral, ¿no? De decir, hemos ganado el enfrentamiento. La ventaja sí que es cierto que es bastante corta, solo son 2 puntos, por lo tanto hay que empezar de cero otra vez el domingo aquí. En el cuerpo técnico ven a los suyos bien de ánimo de cara al partido de vuelta, especialmente por las sensaciones dejadas en el terreno de juego sevillano en el envite de ida. La verdad que con muchas ganas, con muy buenas sensaciones, porque después del partido, pues sobre todo se nos quedó la sensación de que podíamos haber conseguido más después de todo el sacrificio hecho y que la ventaja podía haber sido mucho mayor que lo que refleja el resultado, ¿no? Y la verdad que todos están con muchas ganas de llegar el domingo y de jugar ese partido. El encuentro se podrá ver en directo con previo desde las 12 del mediodía a través de las cámaras de Castilla y León Televisión. Y el atleta Joel Aubeso buscará este sábado en el Campeonato de España de Trail una medalla que ratifique su gran estado de forma. Cuando se abrocha las zapatillas, Joel Aubeso se siente invencible sobre cualquier terreno. Quizá por eso ama el trail y corre por la montaña. Lo quiere demostrar este sábado en Peñagolosa, Castellón, escenario del próximo Campeonato de España. Es la cita más importante de la temporada, Campeonato de España. Con nervios también porque nos lo jugamos todo a una carta, pero muy ilusionado. El primer puesto es el gran objetivo para un Joel ambicioso y cauto al mismo tiempo, sabedor de la gran competencia que espera en el Nacional. Contento pues con la primera plaza. Al final, si no vamos con esa idea, no bajaríamos hasta Castellón. Somos conscientes de que va a haber mucho nivel. Los 4 primeros son aquellos que se clasifican para ir al europeo. Estar en Skopje sería sin duda una recompensa al esfuerzo para un Joel que ahora muestra una nueva faceta como youtuber. Primero soy corredor y después comunico. No soy comunicador y cojo el atletismo para contar algo, sino que lo que digo, primero corro, entreno. Todo ello para dar voz a un deporte muy practicado que sigue sin acaparar protagonismo. Este fin de semana hay un campeonato del mundo, no se sabe, hay un campeonato de España. ¿Por qué? Los propios atletas a veces somos muy, muy nuestros, nos centramos solo en nuestros entrenamientos y realmente si solo haces eso, si no lo comunicas es imposible que lo puedas contar, la gente te pueda entender y así pueda ser un deporte más reconocido. Suerte, Joel. Ahora ya se sabe. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las 2:30 en las 7 las noticias de Castilla y León. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. En la imagen del satélite hoy seguimos viendo cómo había nubosidad, sobre todo en el Cantábrico y también en el norte y este de nuestra provincia, donde han ido arreciando los vientos de componente nordeste. Por otra parte, había nubes, como otros días anteriores, en el sureste y en el este. En el oeste, mientras tanto, cielos despejados y sol. Y para mañana,
Vemos que a mediodía justamente habrá un frente cálido entrando por el noroeste de la península, por Galicia y Asturias. Pero antes de que llegue el frente, entrará también viento cálido del suroeste, con lo que mañana habrá sol por la mañana y subida notable de temperaturas en general. Concretando más para nuestra provincia, mañana viernes 11 de mayo. En el norte por la mañana, sol y viento cálido del sur, que hará subir las temperaturas. Hasta 24 grados 25 se esperan en el Valle de Mena y en el Valle del Ebro. Y luego por la tarde habrá un aumento de nubosidad, con algunos chubascos a última hora de la tarde y por la noche en esta zona. También por el nordeste y por el este, aumento de nubosidad con temperaturas altas al mediodía, máximas de 23-24 grados, y luego ya por la tarde posibilidad de algunos chubascos. En la zona centro, por el oeste y noroeste, cielos poco nubosos o despejados con sol por la mañana, con temperaturas que suben notablemente con respecto a hoy, ya que no entrará ese viento del nordeste. Mañana entrará viento del suroeste. Las máximas subirán hasta 22-23 grados y por la tarde habrá un aumento de nubosidad con posibles chubascos en el noroeste, pero débiles. En el suroeste y en el sur, cielos despejados, con sol por la mañana, temperaturas también altas, máximas rondando los 22 a 24 grados. Luego ya por la tarde, aumento de nubosidad y algunos chubascos débiles y aislados, sobre todo en el sureste. En la zona de la sierra, también sol por la mañana, luego aumento de nubosidad y algunos chubascos con tormenta por la tarde, a últimas horas y por la noche. En Burgos, por lo tanto, mañana vuelven a subir las temperaturas, volveremos a tener una jornada agradable, de calor incluso, pero con aumento de nubosidad por la tarde y posibilidad de algún chubasco también por la noche. Para el sábado, tiempo inestable con la llegada de un frente, posibles chubascos acompañados de tormentas y otra vez bajan las temperaturas. El domingo, viento del nordeste con nubes y claros y ambiente suave. Y el lunes vuelven a subir las temperaturas con algún chubasco quizás por la tarde.